Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a hablar de nueva información que ha salido de salvar el mundo totalmente gratis en Fortnite y también os voy a decir dos fechas que se han filtrado para salir el salvar el mundo gratis en Fortnite. Pero antes de nada, como siempre, quiero deciros chavales que si en este vídeo conseguimos llegar a 2000 likes y todo el mundo se suscribe al canal, le voy a regalar una tarjeta de 10 dólares, una tarjeta de 1000 pavos a un suscriptor que deje un like en este vídeo, esté suscrito a mi canal y ponga la campanita activada para no perderse ninguno de mis vídeos, ponga un comentario positivo y comparta el canal. Así que gente, ¿a qué esperáis? Dejar un like en este vídeo y suscribiros para poder ganar estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Ahora sí que sí, vamos a comenzar con la información de salvar el mundo, ¿vale? Deciros que todo lo que voy a decir de salvar el mundo es prácticamente oficial, está dicho por Fortnite mediante Twitter y su página oficial, y también os voy a decir dos fechas que se han filtrado para el día en el que va a salir salvar el mundo gratis para todos los jugadores, ¿vale? Ninguna de estas dos fechas son completamente oficiales porque Fortnite no ha dicho en ningún momento la fecha oficial, ya que lo tienen guardado, lo tiene en secreto, pero lo que sí que han dicho oficialmente es lo que voy a explicar en este vídeo. Primero de todo, ya sabéis que hay un pequeño truco para poder conseguir salvar el mundo totalmente gratis en Fortnite. Este truco ya es bastante antiguo y es bastante difícil de que funcione. Consiste en básicamente tener nuestra PlayStation 4 o nuestro Xbox, de cualquiera de los dos funciona, y lo que tendríamos que hacer sería meternos en Fortnite, y cuando nos sale el apartado de iniciar, lo que tendremos que hacer sería desconectar nuestro internet. Nos saldrá un error y tendremos que darle a reintentar. Una vez le demos a reintentar, volvemos a conectar nuestro internet y nos va a empezar a cargar el Fortnite. Cuando nos salga la pestaña de Battle Royale o salvar el mundo, le daremos a salvar el mundo y nos van a dejar meternos en ese modo de juego y podremos jugar durante ese tiempo que estemos conectados en Fortnite a salvar el mundo. Obviamente, cuando cerremos aplicación o apaguemos nuestra consola, pues ya no tendremos el salvar el mundo gratis y tendremos que volver a hacer el truco. Es muy sencillo el truco. Si queréis intentarlo para poder ganar pavos gratis durante un día y compraros algún baile o una skin, tendréis abajo en descripción un vídeo en el cual explico cómo hacer este pequeño truco de cómo tener salvar el mundo totalmente gratis en Fortnite. Pero también, chicos, os voy a traer en este vídeo pues la solución y también la respuesta a pues una pregunta que tiene mucha gente y que me ha hecho mucha gente en el vídeo que digo el truco para conseguirlo gratis. Me preguntan que si cuando salga oficialmente gratis el salvar el mundo vamos a poder conseguir pavos gratis en este modo de juego mediante pues desafíos. Deciros que Fortnite ya ha dicho que no se va a poder conseguir pavos gratis en salvar el mundo, o al menos de momento, ya que pues sería un poco sin sentido que la gente que se haya gastado 40 dólares en salvar el mundo para tenerlo antes que nadie pueda conseguir pavos y la gente que lo tenga gratis pues no lo pueda conseguir. Sería eso lo lógico, para que la gente que no lo compre pues no tenga la oportunidad de ganar pavos gratis en Fortnite, y la gente que sí se haya gastado su dinero en salvar el mundo pues sí que pueda conseguir pavos gratis. Esto de momento no es tanto oficial, ya que Fortnite sí que es verdad que lo ha dicho en su Twitter y también lo ha puesto en su página oficial, pero de momento no sabemos si los que no lo compren lo tengan con totalmente gratis, o a lo mejor es posible que pues la gente que tenga el salvar el mundo comprado pues por desafío gane unos 200 pavos, y la gente que no lo tenga comprado y lo tenga gratis oficial pues a lo mejor en vez de ganar 200 pavos por desafío ganen solamente 50 pavos. No lo sabemos a ciencia cierta, pero puede ser que al fin y al cabo la gente que lo tenga gratis gane pavos. Como digo, no es oficial, pero lo único que han dicho es que los que lo tengan gratis no podrán ganar pavos en este modo de juego. Y luego, gente, os voy a decir ahora dos fechas que se han filtrado para el día de salida de salvar el mundo gratis en Fortnite. La primera fecha que se ha filtrado y lleva ya bastante tiempo rondando por las redes y foros, incluso en Reddit, es el día 21 de junio, es decir, dentro de muy pocos días.
se supone que nos van a meter salvar el mundo gratis para todo el mundo. Esto no sé si es totalmente verdad, ya que todavía falta un modo de juego que se llama Patio de Recreo, que consiste este modo de juego en, pues, aparecemos en un mapa y nunca vamos a morir. Es decir, si nos matan, vamos a reaparecer, y este modo de juego simplemente consiste pues en ponerte a prueba, en practicar y mejorar en Fortnite. Así que a lo mejor, justo cuando metan este modo de juego, que será el 21 de junio de este mes, pues a lo mejor nos meten salvar el mundo gratis. La segunda fecha filtrada para el día que salga a salvar el mundo es justo cuando se metió Fortnite en PlayStation por primera vez. Ya sabéis que, si no me equivoco, fue en septiembre del año pasado que se metió Fortnite. Si me equivoco, perdonadme, no me acuerdo muy bien, pero lo más seguro es que acaben metiendo salvar el mundo gratis un año, cuando se cumpla un año oficialmente de Fortnite Battle Royale. Así que, gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, que os haya ayudado a responder la pregunta de si podremos ganar pavos gratis en Fortnite salvar el mundo cuando salga gratis. Ya os digo que de momento han dicho que no se va a poder ganar pavos gratis con salvar el mundo gratis, solamente la gente que lo haya comprado podrá ganar pavos, pero como digo, todavía no ha salido, así que no lo sabemos a ciencia cierta. Así que, gente, como digo, espero os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo, y ahora sí que sí, gente, dicho esto, me despido, un saludo, adiós.